los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Cristo sube al cielo eterno, porque ya nos ha hecho a nosotros Cristo resucitados en Él, con Él y por Él aquí. Si no fuera así, Él seguiría estando en este cielo en el mundo para dar testimonio. Pero ya está el reino poblado de gente en gracia de Dios. Nos hemos de reunir en oración con María. No hace falta saber bien lo que nos dice Jesús que ocurrirá. Nos basta con abandonarnos como niños pequeños en el regazo de María, Madre nuestra. Nosotros que somos Cristos incipientes. Al llegar el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Ese fuego se les ha grabado en su mismo ser. Los ha hecho teas de caridad en el bosque reseco del mundo. Todo él se irá inflamando de ese Espíritu de Dios. Pedro salió a predicar y todos, de tan diversas lenguas y naciones, le comprendían. Claro, el amor todos le encienden. El fuego de Dios nos funde en una sola llama, una sola buena voluntad. Ciertamente, el reino de Dios en este mundo es, en medio de las tinieblas, una hoguera de amor. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros, nuevos cristos convertidos en antorchas que flamean sin consumirse, podemos iluminar a todos los pueblos del mundo. A esos hombres de buena fe que buscan ansiosamente a Dios, aunque por caminos antiguos y errados. Saulo, Saulo, perseguías a Cristo y no sabías qué era para alcanzarle. El resucitado te salió al camino y también a ti te resucitó.